Ok. Fanáticos de dominación.cl, bienvenidos al nuevo Dominando el Taco. Hoy día, versión musical con invitados del, ¿cómo se llama? Rock Up. Y tenemos a Maca Torres, cantante y compositora nacional. Así que rápidamente nos vamos, cuando encuentre el pituto, eso sí, a la intro y nos largamos con el programa. Y te crees que está. Señoras y señores, esto es Dominando el Taco Show. Bueno, compadre. Fanáticos de dominación.cl, me pillaron, están llegando los invitados, así que rápidamente nos vamos a ir con un hermoso tema de Leo Jiménez con Merche. Esto se llama Que me digas ven. Estamos dominando el taco día martes. Show.
Fanáticos de Dominación.cl, ahora sí, les doy la bienvenida oficial a este nuevo Dominando el Taco, versión musical, con dos invitados altamente unidos a la música. Pero antes que todo, les voy a dar el número de teléfono para que nos manden sus WhatsApp, sus mensajes, sus saludos. Si tienen, no sé, ideas, sugerencias, cuenten con nosotros, mándenlas y hagamos entre todos un excelente Dominando el Taco. Y el número es el siguiente. Dominafono. Más 569-5222-7316. Ese es el número de contacto con el Monte de los Olivos de las comunicaciones, de nivel underground, de nivel popular, de nivel ñoño, el que ustedes quieran, chiquillos. Y rápidamente yo quiero conocer con quién estoy el día de hoy, comenzando por la señorita acá presente, su nombre. Hola, hola, me llamo Maca Torres. ¿Qué es usted? Cuénteme todo. Yo soy cantante y compositora. Lancé un disco hace poquito que se llama Malas Lenguas y estoy promocionando una canción que se llama Fiera, que es la que estamos escuchando aquí de fondo. Ok, compañero. Bueno, yo soy Javier Cosmeli, de vocalista de banda Urbano. También vengo representando el movimiento Rock Metal. Acérquese al micrófono, sin miedo. Bueno, y también promocionando el single que estamos. Quiero despertar, se llama. Mish. Fanáticos de Dominación.cl con dos invitados de los dos lados de la música, si no me equivoco, pero es música al fin y al cabo y es muy bien recibida acá en los estudios centrales de Dominación.cl. Yo quiero conocer al tiro con usted, mi niña, ¿desde cuándo sale esto de la música? ¿Desde cuándo te gusta? ¿Cuándo? Yo quiero ser cantante, quiero ser compositora. ¿Desde cuándo? Cuéntame tu historia. Partí cantando como a los 5 años, chiquitita, en un canal de televisión en La Serena. Y ahí me gustó mucho el asunto, así que empecé a aprender instrumentos cuando tenía 9 años, 9, 10. Mi mamá me enseñó a tocar guitarra, también me dieron clases de piano, de batería, y ahí empecé a encontrar el gusto en los instrumentos y hacer canciones y cosas. Como a los 14, 15 años hice mis primeras canciones. Y ahí decidí que era lo que quería hacer con mi vida, así que empecé a trabajar duro para eso y grabé mis primeras demos, y después me vine a Santiago a estudiar. Ya. ¿Cuáles son las influencias de tu música? ¿En qué te inspiras? ¿Quiénes son tus, entre comillas, guías o motivaciones? En realidad trato como de no tener guías, porque creo que un artista tiene que construirse como desde la identidad, y a veces muchos artistas como que imitan mucho a otros o tienen un referente que se nota demasiado en sus producciones, y en realidad a mí me gusta escuchar distintos tipos de música. Mi música tiene estas influencias como de Centroamérica, de la salsa, de la rumba, y también se mezcla todo eso en el pop, la música pop, y también tiene otras influencias más R&B, más soul. Eso es lo que hago. ¿Tus letras en qué se basan? ¿Quién te hace o tú haces las letras? Yo hago mis letras. Ya, ¿y en qué se basan? En distintas cosas, como algunas son vivencias personales, otras son historias que uno va creando, no sé, cosas de la vida. Siempre trato de entregar un mensaje que sea positivo, o mostrar mi forma de pensar. Trato como de impregnar quién soy en mis letras.
Ya. Eso hago. Veo que anda con la guitarra. Más adelante, fanáticos, vamos a tener música en vivo acá, así que no se lo pierdan. Dominando el taco de día martes. Yo quiero en este momento escuchar tu música. Recomiéndame alguno de tus temas que podamos escuchar ahora a todos los fanáticos. Yo les recomiendo Malas Lenguas, que es el segundo sencillo del disco y que tiene un video en YouTube que está bien bonito, lo grabamos en Valparaíso. Oh, qué hermoso. Y es una canción que ha encontrado su camino solita y ha llegado a distintas partes y la ha escuchado harta gente, así que espero que la disfruten. ¿Ya? ¿En qué se basa el tema? Cuéntame un poquito. La canción habla de... básicamente de no ponerle atención a la gente envidiosa, a la gente que habla mal de nosotros o, y viceversa. Uno tampoco hablar mal de la otra gente, sino que concentrarse en desarrollarse uno como persona y ser mejor y ser más creativo y vive tu vida y deja al otro vivir. Eso se trata la canción. Como corresponde, a ti te digo, el que anda copiando, el que nos copia, vive y deja vivir. Pobre insecto. Manda el tema, mi niña, mándelo. Bueno, amigos de Radio Dominación, soy Maca Torres. Esto es Malas Lenguas, va con mucho cariño. Malas lenguas andan diciendo que no me gustas, que ya no te quiero y que me creas en lo que espero. Lo dicen porque me tienen celos y como no, mírate. Si tú eres todo un sol, ellos quieren separarnos, corazón. Mientras las malas lenguas hablan de mí, tu linda lengua me besa y me besa. Las malas lenguas quieren de ti lo que yo tengo. Mientras las malas lenguas hablan de mí, tu linda lengua me besa y me besa. Las malas lenguas quieren de ti lo que yo tengo. Las malas lenguas andan diciendo que no soy la que te quita el sueño. Que seas sincero es lo que espero, porque yo te creo a ti y sé que nuestro amor es mucho más que las palabras. De gente que no sabe, no se atreve a vivir. Mientras las malas lenguas hablan de mí, tu linda lengua me besa y me besa. Las malas lenguas quieren de ti lo que yo tengo. Mientras las malas lenguas hablan de mí, tu linda lengua me besa y me besa. Las malas lenguas quieren de ti lo que yo tengo. Y ellos no me interesan. Su celo representa la manera de ocultar todas esas cosas que en su vida han de fallar. La mala lengua quiere, la mala lengua quiere. No saben que eso es lo que le va a regresar. Vive tu vida y deja al otro vivir. Se lanza su rumor, quizá después te pase a ti mejor. Ama, vive, sueña y trabaja. No sabes si algún día las cosas buenas te pasan. El amor es mucho más que las palabras. De gente que no sabe, no se atreve a vivir. Mientras las malas lenguas hablan de mí, tu linda lengua me besa y me besa. Las malas lenguas quieren de ti lo que yo tengo. Mientras las malas lenguas hablan de mí, tu linda lengua me besa y me besa. Las malas lenguas quieren de ti lo que yo tengo. La mala lengua, fanáticos de dominación. ¿La qué? Las malas lenguas se llama el tema. Ah,
Así que por favor no... Está junto a nosotros, ha llegado el jefe de todos los jefes. Se ha dignado a venir de entre los pobres mortales que somos nosotros. Bienvenido, compañero. ¿Cómo está, amigo? Gracias por recibirme acá nuevamente, dominando el tap. ¡Ah, qué lindo! Venía caminando por ahí por Ahumada. Les traigo amor. Vamos. Hoy día hay amor, así que... Sí, solamente buena onda. Amigo. Bueno, como siempre, amigo. Jueguen. Bueno, me dijo que... ¿En qué está? No sé, estoy aquí perdido. Ahí lo vi... Aquí veo una guitarra, una... Se viene en vivo música, compañero, así que llegó justo una linda cantante que nos avisaron que venía y... Y se le abre las puertas. Y sí, acá... Mira, yo quiero conocer ahora con usted, ¿cuál es tu visión de la música para los... para las bandas nuevas, integrantes nuevos, solistas nuevos? Yo creo que si bien Chile es un lugar súper difícil para desarrollarse artísticamente, igual todo se puede si es que uno trabaja muy duro, es constante, es perseverante y tiene harta paciencia, porque las cosas no son de un día para otro, pero cuando uno lleva harto tiempo trabajando empiezan a pasar cosas bonitas y básicamente no hay que rendirse nunca y tratar de ser mejor todos los días, tratar de, o sea, no dejar de estudiar, no dejar de mejorar, ya sea, no sé si lo que ustedes hacen es canto o tocar guitarra o componer, tratar de estar siempre practicando y siempre mejorando, porque cuando llega la oportunidad hay que estar preparado. ¿Has sentido el apoyo de quién? En esta carrera tuya, ¿quién es el apoyo tuyo? ¿Quién es el sostén? ¿Quién es el que te da, vamos, sigamos, no caigas, no te rindas? Bueno, principalmente mi familia. Mi familia me ha apoyado desde siempre y han estado ahí conmigo en todos mis pasos. Pero también están mis amigos, gente de la industria de la música que me han dado una mano, un consejo o lo que sea. Y también toda la gente que sigue mi música, sobre todo mi team Malas Lenguas, que son los más aperrados, me acompañan a todas las tocatas, me van a ver a todas partes y realmente disfruto mucho compartiendo con ellos, porque son todas además muy lindas personas. Y para mí es súper importante seguir desarrollándome musicalmente, porque siento que ellos me han apoyado tanto que no los puedo decepcionar, ¿cachai? Entonces siempre tengo que seguir trabajando y entregarles lo mejor de mí a ellos. ¿El apoyo de la fanaticada tuya es, o sea, fiel, no es fiel, te siguen, no te siguen? Sí, pues, sí. Me apañan, me van a ver a todas mis cosas, me acompañan. Me mandan mensajitos, suben fotos. Entonces me siento súper apoyada y súper feliz de tener un team que me apoya tanto. Ya. Mira, tengo una consulta más en la densa, como se dice. ¿Cuál es el aporte de tu música, ya, de Maca, a la escena nacional? Que es algo diferente. ¿En qué sentido? En estilo, en propuesta. Creo que la mayoría de la música que está sonando acá en Chile tiene más que ver con lo anglo o con lo europeo, y no hay tanta música enfocada en lo más latino, lo que es de nuestro continente. Siento que la mezcla que yo estoy proponiendo de estilo es algo que no he visto tantos artistas acá en Chile haciéndolo. O sea, hay, obviamente, y admiro mucho a todos quienes se atreven a aventurarse con, no sé, con la salsa, con el son cubano y con otras cosas, hip hop, qué sé yo. Pero me parece que no somos tantos los que hacemos este estilo, y eso es lo que yo estoy proponiendo. Me gustó. ¿Amigón? Sí, buena respuesta. Ahí tenéis respuesta. Se quedó callado, amigo. Pero por supuesto. Ahí tenéis. Sí. Amigón. ¿Tuve la oportunidad de escucharla? Pero por supuesto, revisé todos los temas. ¿Sí? Como siempre, así que nada que decir. ¿Y qué le pareció a usted, amigo? No. O sea, lo que comentaba ya, distinto. ¿Sí? Que usted, a lo que estamos escuchando, fue como a ver. Y no, es interesante, me gustó. Sí. Gracias. Me gustó, así que. Así que más encima la vamos a escuchar en vivo, qué mejor. Más encima. Sí. Para ti que estás copiando. Pero no anda copiando. No le digas, no lo tengo en cuenta. No, hace un. Después va a estar ahí llorando. Ya. Es un batracio. Oiga, amigón, pero ya la escuché a ella comentar quién es y todo, pero aquí, ¿por qué está él de nuevo acá? ¿Por qué está él de nuevo? Me voy. Cuando yo llegué, yo estaba sentado. Ah, ya había llegado ya. Estaba sentado.
¿Cuándo se sentó? Ah, juegue, amigo. Dale. Sí, no, es que yo quería saber qué nos viene a contar acá nuestro amigo. No, porque no fue mal hoy día. No. Ya, chao. ¿Qué le fue mal? ¿En qué? No, entonces, adiós. ¿En la caverna? Oh. Ah, ¿cómo la... No, mira, no, vine porque, bueno, me citó mi compadre acá. No. El que voy al Ecuador. ¿Viste que está sabiendo? Yo no, exacto. Juega. No se acuerda ahora, pero ya no importa. Ya, el cuento es que, bueno, vengo de una reunión. Que no fue mal. Pero... o sea, vino a pasar las penas acá. No, igual sentimos apoyo por el cuento de la de que nos van a ayudar para el movimiento Rock Metal y para las 20 bandas que están trabajando conmigo. Estamos en vísperas ya de llegar al evento que tenemos masivo, que ya hay 800 y tantas entradas vendidas y igual se ve bueno el asunto. 20 bandas, sí, no van a tocar. Wow. 15 bandas ese día. Bueno, dijo 20 horas. No, que en el movimiento hay 20 bandas. 20. O sea, hay 5 que no van a tocar. Claro, castigado. Ya, castigado. Y bueno, igual está difundiéndose en todas las redes sociales y estamos, lo está yendo bien por lo menos. Ya se ve bueno el asunto. Y un saludo a todos los chiquillos que están viéndome. Igual, bacán, buena onda. Desvalijados. Sí, muchos comentarios aquí. ¡Aguante el roca! No, pero. Bueno, estaba escuchando a la compañera aquí, igual buena propuesta, me gustó. Gracias. No, ¿viste? En todo caso, igual yo también vengo a promocionar el tema mío, quiero despertar, si lo puede poner de a fondo, no sé. Si quiere despertar. No. No. Rotundo no. No, pero eso uno. Queda tiempo, compadre, queda tiempo. Sí, tenemos hasta las 10 de la noche. Sí, yo hasta las 7, hasta las 10 voy a estar aquí hablando del movimiento. Se va a quedar al cuchitril. Claro. ¡No! Para las 11. No. Compañero, dele, juegue. Ya, bueno, voy a pasar acá porque me llamó la atención lo de Maca Torres, que dijo el club de las malas lenguas. Así team mala lengua. El team mala lengua, así como el team. Como el Ballet Club. O no es Tim. No, es el... no, juega ahí, no se le da tontera por sí. La esta madre. O sea, porque yo no sé si ella le preguntó en qué. ¿Desde cuándo está en la música? Sí, ella sí, ya me había preguntado, sí. Desde muy chiquitita, como a los 15 más o menos que me dedicó. 15, 16 años me dedicó profesionalmente a la música. Ya, sí, porque le teníamos la información en Rock and Wrestling y me llamó la atención de que llevas harto tiempo igual. Yo le tengo una consulta en la sapo. Música. Sí, de sapo. Al... Como siempre. Me contaron por ahí que hay un tema tuyo en una teleserie. Sí. ¿Cómo llegó un tema tuyo a una teleserie? Cuéntame. Porque uno siempre va tocando puertas y deja su música en todos los canales, en toda la radio, en todo, y esperando que pase algo y de repente resulta. Y le gustó esta canción que se llama Fiera y encajó para un personaje de la teleserie La Colombiana de TVN. Ah, okay. Así que es una canción que está pensada en las mujeres celosas. Creo que todas alguna vez nos hemos sentido identificadas con eso, así que sí, pues resultó, así que estoy súper contenta, está sonando harto, le está yendo bien a la canción y es bueno igual dar a conocer el trabajo que uno hace tanto tiempo de una manera como un poco más masiva, es bueno, pues bueno. Qué genial. ¿En esa telenovela no sale usted? No salgo yo, no me llamaron, así que no me gusta, pues voy a llorar. Amigón, dígame. ¿Qué le parece si nos vamos con música al tiro? Eso quería saber. Pero yo quiero tiene... pero yo quiero música en vivo. Ah, música en vivo, ya ahora mismo, ya. ¿Se puede? Sí, claro. ¿Sí? Pero por supuesto. Fanáticos de Dominación.cl y Dominando el Taco de día martes, musical en vivo. Para ti, copión, que nos estás mirando del otro lado, no. En tu casa, en tu pieza, todo, toda fea, te vamos a enseñar lo que es verdadera música en vivo. Amigón. ¿Eh? Ella es Maca Torres, con el tema... Esto se llama Fiera. En vivo. A mí me gustas tú. Tú y qué voy a hacer, me gusta tu querer. No quiero compartirlo con otra mujer. No es que yo sea celosa, pero una cosa no quita la otra. Quiero arrancarle el pelo, me pican los dedos y creo que voy a enloquecer. Fiera me pongo si te veo con otra. Fiera me pongo.
fiera me pongo si te veo con otra fiera me pongo. Fiera me pongo si te veo con otra fiera me pongo. Fiera me pongo si te veo con otra fiera me pongo. A mí me gustas tú. Me gustan tus labios, me gusta tu piel, la vida sabe a miel. Porque tu cariño me viene muy bien. No es que yo sea celosa, pero una cosa no quita la otra. Que si se acerca, ella no tiene idea de lo que voy a hacer. Fiera me pongo si te veo con otra, fiera me pongo. Fiera me pongo si te veo con otra, fiera me pongo. Fiera me pongo si te veo con otra, fiera me pongo. Fiera me pongo si te veo con otra, fiera me pongo. Fiera, 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 despierta en mí esa fiera que llevo dentro. Es que tu amor me ciega y no me contengo. Las pupilas se me dilatan y las garras se me escapan. Dile a ella que se aparece, estoy dispuesta a atacar. Oh, 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 oh. Fiera me pongo si te veo con otra fiera. Otra fiera me pongo. Ay, 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 ay. Fanáticos de dominación.cl, tenemos música en vivo y de la buena con Maca Torres acá en vivo. Amigón, ¿qué tiene en sus manos? Muéstrelo, por favor. Estaba introduciendo el CD, pero no lo quiero abrir. Ábrelo. ¿Lo abro? ¿Sí? O sea, es para la radio. Ah, no, gracias. Lo vamos a abrir entonces para que podamos ver. A mí me gusta ver siempre los CD. Le gusta mostrar a la cámara las carátulas. Sí. Hay que botarlo a la basura que nos va a retar el Gotza. Lo dijo. No, está bien. Me cae mal así. Se me desarma. Ay, qué pena. No, es que mucha fuerza tengo yo. Ahora entiende por qué yo me llevo los CDs. Sí, mejor. No, si se desarmó nomás, no se rompió. Ya. Me gusta mostrar a mí. Me acordé de caja de sorpresa, una sexy que. Me pasó. Aquí vemos. No, yo, del el párese, amigo, no sea flojo, párese, no sea flojo. Párese, no sea flojo, no sea. ¿Me escucho de lejos? Sí, señora sale de algo. Usted me va. Fanáticos, estamos viendo la carátula. El CD del disco de Maca Torres. ¿Están ahí los temas? ¿Cuál es el tema que? Fiera. Fiera. Fiera, el número 8. Ya, ¿en dónde lo puedo conseguir este CD? Si yo lo quiero, si a los fanáticos les gusta. Este disco lo venden en la tienda Música Chilena y la tienda Nacional. También si me van a ver en vivo, lo estamos vendiendo generalmente en los shows. Y digital lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en YouTube. En mi página web también hay un vínculo a Spotify para que escuchen las canciones. ¿Cuál es tu página? macatorres.cl. Ya. Yo la anduve viendo por ahí. La página, Maca Torres, y tiene música, tiene fotos, tiene, ¿cómo se llama? La bio de ella, así que los que estén interesados en saber más de ella, métanse ahí, intrusen, como se dice, y se van a llevar una muy buena sorpresa. Además, ahí en la página macatorres.cl está mi Facebook, Twitter, Instagram, todas mis redes sociales, ahí pueden seguirme para que estemos conectados y estén siempre pendientes de los shows y las cosas que vayamos haciendo. Qué genial. ¿Amigón? Buenísimo, ¿no? Que voy a buscar algo para preguntarle, pero no sé si tiene algo usted por mientras, que se me tengo de todo, pero juegue usted también. Dénes el sueldo también, amigo, por favor. Ya, acá está. Este era lo que me llamó la atención también. Uh-huh. Bueno, ahora ahora del disco, es la alegría y la positividad ¿cómo se llama? Del arte que tiene. Sí. ¿Alguna idea tuya o fue...? O sea, sí, obviamente
yo participo en eso y tengo que aprobarlo y me tiene que gustar porque es en mi obra. Pero esto lo traje con el diseñador e ilustrador Diego Candia. Bien. Muy talentoso, y él específicamente se dedica mucho al arte collage. Entonces el arte de la carátula él lo había hecho recortando revistas y lo tenía en su casa hace mucho tiempo. Uh-huh. Me lo mostró y yo sentí que representaba mi música. Entonces así fuimos trabajando. La idea era tener como fotos en blanco y negro que fueran intervenidas como tipo collage, y es lo que hicimos en gran parte del disco, y también una mezcla entre el color negro. O sea, el contraste entre el negro, que es como un poco la seriedad, y lo que pasa también con las malas lenguas, que es como algo un poco oscuro, y con todas las palabras que están ahí como entre medio, porque es un fondo negro que tiene muchas letras, dice malas lenguas y otras cosas. Entonces, representa eso, y la otra parte que tiene colores, y tiene palmeras, y tiene como flores y cosas así, representan todo el lado latino del disco. Uh-huh. Y la onda como más fiestera de las canciones. Sí, eso es lo que rescataba de los discos. Siempre me gusta cuando los abrimos y los vemos, rescatar esas partes de... Caja de sorpresas. Sí, algo así. De la gráfica. Además están los temas acá. Sí, debimos abrirlo adelante para haber cantado todo. Pero con todas las letras. Pero sí. Todos con amor, sí. Con amor, amigo. Sí, con amor. Cuidado el Alzheimer, cuidado. O sea, el Parkinson. Ya no sé. Claro que sí. Sí. Y bueno, no sé, ¿usted vio más preguntas? ¿O tiene alguna sorpresa o algo? No, ando relajadito, sí, tranquilito. Sí. No, tengo varias en todo caso. Compañero, usted es del movimiento Rock Up. Rock Metal y... Bueno, Rock Metal, exacto. O sea, pitutea por todos lados. Claro. No, soy dueño de dos movimientos acá en Chile. Ya. ¿Cuáles son y para qué están? ¿Cómo me salió el justo? Sí. ¿Para qué están esos movimientos? Bueno, mira, el movimiento en sí se construyó para hacer en sí difundir la música chilena y también tocatas por montones, y también dar a conocer al artista chileno en realidad en fondos de sistemas de circuitos, también de temas de difusión, entrevistas y todo el cuento de darle un tema más profesional al tema de el underground, un poco sacarlo un poco del underground y ponerlo un poco más profesional, y también un poco rodear un poco las radios chilenas con un poco de rock and roll, porque hay mucho indie y no pasa nada con el rock and roll tampoco. ¿En qué sentido no pasa nada? Te voy a preguntar hasta por los codos. No pasa nada porque nadie se mueve, eso por eso nadie, no pasa nada, no se mueven las bandas, no se mueve la gente que está involucrada en esto, solamente es su mundo y ellos, no hay nadie más. Y este el tema del movimiento Rock Metal produce eso y trata de enfocar más a la banda a nivel profesional, a nivel más internacional también, fuera de Chile también estamos dando un hincapié importante. Y también traer bandas de acá, de afuera del país también a los conciertos que hacemos, pues. Es un intercambio también. Así que estamos en esa parada y darle un poco, salir un poco de underground y un poquito levantar un poco el rock and roll chileno. Eso. Yo quiero saber quién puede participar en tu movimiento y quién no puede participar en tu movimiento. Así. Los que me caen mal no pueden participar en mi movimiento. Los desvalijados. No, el guatón me cae mal, ese guatón que está... Que está pidiendo saludos hace rato. Claro. ¿Ya? No, pero todas las bandas, o sea, hay 14.000 bandas en Chile que tocan rock, y bueno, están todas invitadas a participar al movimiento. Bueno, quedan dos cupos. Hay 25 bandas que están postulando esos dos cupos. Oh. Así que estoy con la cabeza hecha bolsa, escuchando música. Ya. Y... Al tiro te interrumpo. ¿Qué es lo que debe tener una banda para pertenecer a tus movimientos? Claro, el movimiento rock metal se necesita un single o un tema grabado, estudio, y dos fotos profesionales. Eso. Lo básico que se puede tener para empezar ya a trabajar en sí, y difusión, y el tema también de escucharlo y promocionar un poco la banda. Y en el tema Rock Up se solicita más profesionalismo, significa un dossier, dos fotos profesionales, un single con un videoclip, la biografía de la banda, la trayectoria, más o menos 5 años, y eso es más o menos lo que tiene que tener para entrar al Rock Up.
O sea, que tú pides que sea de verdad una banda. Claro, no. No los niñitos que se juntan en la casa a tocar. Ensayar. No me sirve una banda de un año. Ya. Por lo menos no, en el movimiento rock metal tampoco. Son exigentes en eso. Claro, porque hay que, lo que pasa es que nosotros tenemos que vender un producto creíble. Ah, okay. No sirve una banda de un año que se desarma el otro año. No, la radio no pueden invertir en una cosa así. Eso. ¿Desde qué edad más o menos pueden ser los integrantes de la banda? Yo te consulto, porque hay unas bandas de gente súper joven que duran años y hay otras de bandas de viejote escoa que duran dos días. La edad madura para un músico son 25 años para arriba. ¿Ya? Para entrar al movimiento rock up tenés que tener mínimo 25 años para estar ese movimiento. Para entrar al movimiento rock metal puedes tener 17, 18 años, lo básico, porque igual se le da la oportunidad, ahí se le da la oportunidad a las bandas chilenas de que no les cueste tanto tocar, de que no les cueste tanto, no sé, sonar en radio, entrevistas, no les cueste tanto. O sea, aquí cuesta mucho y siempre te pucha, vais creciendo y te ponen la pata en el pecho, así como. O sea, no. Eso es lo que hace el movimiento, que te cuesta mucho. ¿Solamente rock? No, puede acercarse un poquito amplio. Al rock pop. Claro, rock pop, indie rock. También puede ser metal, thrash, grunge, new metal, hardcore. ¿Variantes del rock? Claro. ¿Solamente podría ser? Claro, variantes del rock. Ya. También hay bandas de rock pop también en el movimiento que igual ya están sonando en radio y todo el cuento. Genial. Chicos, quiero ir a las redes sociales, amigón. ¿Facebook Live nos vamos primero? Sí, lo está viendo usted. Yo estoy aquí compartiendo. Ah, ya. Un saludo a los chiquillos. Mandando spam, como se dice. Saludo, cabrón, que están viendo. No están ni ahí con tu saludo, olvídalo. No, si me dijeron mando un saludo. Bueno, ahí van a llamar más rato. Sí. Fanáticos de dominación.cl, tengo un mensaje de René Ponce Arce. Maca, te queremos mucho. Tu música es tan especial. Ojalá nos veamos luego. Cuenta sobre tus fechas y el final de la competencia internacional. Ay, qué lindo. René, te mando un besito, gracias por estar escuchando. Bueno, respecto a las fechas, voy a estar con hartos conciertos en abril. El 1 de abril voy a estar tocando acústico junto a Monse Sembler en Casa Bon, que también pueden encontrar eso en mi Facebook y en mis redes sociales. El 8 de abril vamos a tocar full banda en Audiomúsica. Es como un showcase como más íntimo, así que va a ser con invitaciones y con inscripciones, así que atentos también. Wow. Y el 29 de abril tenemos un concierto en la sala SCD del Mall Plaza Egaña junto a Charlie Benavente, que eso va a estar muy bueno. Es día sábado, no hay excusa para que no vengan, así que todos más que invitadísimos. Y, claro que sí. Y lo de la competencia que René está hablando es que postulé la canción Malas Lenguas, que estaba sonando recién, a un concurso de composición internacional, y la postulé así, cero fe, hace como hartos meses, o sea, no cero fe, pero como que la postulé nomás y me olvidé, y me llegó un mail primero que era semifinalista, y tres semanas después me dijeron que soy finalista, así que ahora estoy ya en la quemada para ganarme ahí el gran premio en la categoría Latin Music, así que estoy súper contenta, y eso ayuda a que mi canción la puedan escuchar en otras partes del mundo. Qué genial, amigo. De aquí mismo le va a mandar mira con quién la estamos. Fuerza, así como los Jedi, para que le para mira, que gane. Mira con quién estamos. Y después vamos a celebrar en otro Dominando el Taco. Para que no sigas copiando. No, pues no se acuerde de. Hay más mensajes. Sí, oiga, James, estaba viendo el. Mira, por ejemplo, tengo de JT Barrera, grande urbano. Felipe Calavera dice: aguante. René Ponce dice: postdata. Para la próxima, no me cortes de la foto. Es que René, lo que pasa es que ya salía y partido por la mitad. Entonces, ¿cómo iba a poner? ¿Cómo eso? Salía su cara, salía partido por la mitad. Entonces, ya no podía poner la mitad de su cara. Preferí cortarlo completo. Muy bien. Bueno, ahí que René nos diga si quería quedar en la mitad. Hay más mensajes de Coelho Rock. Saludos, Rocco Metal. Coelho Rock. Buena, Coelho. Sí. Esteban López Brizo. Dice: aguante, Maca Torres. Gracias. Te mando un saludo, Esteban. Nis Martínez Lafort. Feliz siempre de escucharte. Hermosa Maca, saludos. Ay, linda Denise. Te mando muchos cariños y nos vemos pronto. Oiga, Roxana Solari dice: sí, ese me llamó la atención. Saludos desde Hamburgo. No es malo. Amigón, ¿ha llegado WhatsApp? Ya llega. Eso mismo le iba a preguntar.
¿Su hermana ya dio el dominafono o no? Para que la gente que se está conectando... Dígaselo, ¿sí? pídaselo. Juanita Morán, por favor, ¿me puede dar el dominafono? Dominafono, más 569-5222-7316. Ese muchas es gracias. El número de contacto. Estoy mi hermano, ten cuidado. Vamos a ver ahora los WhatsApp que tenemos para nuestros invitados, para nosotros también. Maca Bustos dice, excelente tema de Maca Torres. Muchas gracias. ¿Algún show en la quinta región? Por el momento no, pero estamos gestionando para ir a visitar regiones más como hacia el invierno. Lo que pasa es que en mayo me voy a México por un mes y a la vuelta vamos a estar haciendo hartas cosas, porque antes del viaje tengo la agenda llena de cosas, pero en Santiago. Así que a la vuelta vamos a tratar de ir a visitar regiones y llevar las canciones para allá y tocar y compartir con toda la gente que sigue mi música de distintos lados. Genial. También dice, ¿volvió Huguito? ¡Uy! ¡Volvió Hugo! Sí, así que vamos a leer este mensaje con su música. Sí, con la música. Con la música de Huguito. Cuando suene eso, sí. Hola, gente de Dominación. ¿Cómo están todos por ahí en la radio? Aquí reportándose Hugo desde Playa Ancha. ¡Oh! Volvió Hugo. Extrañábamos a Hugo. Extrañábamos a Huguito. ¿Y eso no? Huguito es como... ¿No le puso más emoción? Oh. Huguito es como... Me pasé, po. Pero... Chicos, si mandan saludo, mándese un mensaje. No voy a leer a nadie que no venga con su nombre. Hay varios que dicen hola. Chicos, como... si mandan. Diga el número para que lo moleste. Ah, mira, el número es. No, pues nada. No, no. ¿Sí? No, ya, no. Amigo, dígame. ¿Algo que tenga que decir? Sí, no sé. Veo a alguien ahí. Diga hola a la cámara. Sí. No, está acá. Ahí, encima de la sí. Hola. No sé quién es, ¿quién está? Camilo de Urbano, sí. De la banda también. Ya. Yo dije, sí. Dígale a los conserjes que no los dejen. Sí, yo le dije, Urbano. Es que a lo mejor le dije Urbano y no Urbanus. Claro. Entonces, Urbano. Sí, bueno, ya no lo veo. Oh, ¿ah? Mira, escucha. Saludos desde México, Mérida, Yucatán. Guapísima Maca Torres. Ay, oh. Muchas gracias. Mando un besito también y ojalá puedas estar en el DF en mayo para que vayas a alguno de los conciertos. Oh. Saludos, bueno. Saludos también a Maca Bustos que nos manda mensaje. Linda ella, te adoro. Ya sé quién es, ya. Ya no importa, no pregunte, sí. Ya, oye, un amigo. René Ponce está vuelto loco acá. Solo detalla, pensé que la güera loca. Solo detalla, tócate otra cancioncita. No, buena onda. No hay más canciones. No hay más canciones. Termino el programa. No hay más canciones. Oye, publicamos ahí en rockandrolling.com algo de Maca Torres y me llamó la atención que dice que abrió el show de Miley Cyrus. Ah, sí. A ver, cuéntame. Sí. En 2014. Quiero saber al tiro. Bueno, no sé qué canta yo porque no la escuché mucho, pero sé que sale en una bola colgando, chocando con pared, pero nada más. Ya, ahora sí me acuerdo. Sí. Ah, sí, ahora me acuerdo ya. Gracias. Sí, escuché la voz hablando atrás. Sí, ¿cómo fue esa experiencia de? Porque me imagino que estaba repleto de fan de ella y sí. ¿Cómo te recibió el público? Eran como entre 11.000 y 12.000 personas. Wow. Y nos recibieron súper bien. Yo estaba un poco asustada antes, pero en realidad fue todo súper lindo. La gente cantó con nosotros, nos apañaron, gritaron, aplaudieron. Y me llegaron muchos mensajes después como, oh, te vi en el concierto de Miley, me encantaste, ahora sigo tu música. Y bueno, fue una experiencia muy bacán. Aparte, montar un show así de grande, donde uno necesita un equipo gigante de personas, desde iluminador, vestuario, roadie, stage manager, sonidista, los músicos, etcétera. Igual fue una super experiencia porque lo tuve que hacer en muy poco tiempo. A mí me confirmaron para este show como 2 semanas antes. Entonces bien. Tuve que armar todo en 2 semanas y funcionó súper bien. Tuve la suerte de trabajar con gente muy, muy profesional. Entonces todo salió por un tubo y el show fue muy, muy lindo. O sea, como que uno pisa el escenario y está tranquilo porque ya está todo ensayado, está todo organizado, todo perfecto. Entonces solamente hay que disfrutarlo. En cambio, cuando te subís, por ejemplo, no hay ensayado lo suficiente o no sabes si esto va a resultar, uno se sube y está como nervioso, como pisando ahí como en falso. Bien. Pero cuando está todo en orden, uno se relaja y lo pasa bacán. Me imagino que va a haber sido una gran experiencia. Sí. Me imagino, estar lleno de eso. Sí, ¿no? Y saber cómo te va a recibir el público, que debe ser a lo mejor más gratificante. Más, sí, también.
importante tu experiencia ahí. Sí. Respecto al yo tema. Yo estoy escuchando música, así que no me sí, hablan. Sí, yo lo veo, ¿no? Estoy feliz. Estoy está pensando en otra cosa. Está enamorado. Estoy en la nube de acá. Sí, pero de. pero en Viña. No. Ya, sigamos, por favor. Ya, pero en Villa, porque si no lo van a retar acá, mi amigo. Ya, oiga, dale, dale, bueno. Respecto a esta presentación que tuviste, ¿qué opinas de que existan más teloneros en la? Bueno, yo a mí no me gusta la palabra telonero. Suena feo. Sí, es como telonero. Me da como lo mismo en realidad. ¿Sí? La palabra, sí. Sí. La palabra que me carga es emergente. No sé por qué siempre me ha cargado. También es como, sí. No puede ser como artista nuevo, no. Emergente, como que no. Sí, que emergente para mí es como sinónimo como de banda de colegio, entonces te juro, como que, bueno, no sé, puede que sea una percepción mía. Así como a mí no me molesta la palabra telonero, sí me molesta la palabra emergente. Hay dos palabras, pero lo vamos a anotar a la lista de rock and roll. Pero ponte tú, creo que tengo entendido que hay una ley, no sé si ya está vigente, pero una ley que es la que los conciertos de músicos internacionales van a ser abiertos por un músico chileno. Está sí, todavía. Está en proceso todavía. Sí, está en proceso. Me parece súper bueno porque al final esas son las instancias donde uno se va a conocer. Porque cuando hay conciertos de ese nivel es donde aparece toda la gente que es fanática de la música, que quiere ir a escuchar música, que está dispuesto a pagar por ir a ver un concierto. Entonces, si le das a conocer artistas que son de su país y que le llegaran a gustar, es un potencial seguidor de esa música y que, en el fondo, mientras más gente siga más artistas, se va a generar una escena, se genera más cultura. Nosotros no somos un país que acostumbre a consumir cultura, a lo más al cine, pero, por ejemplo, la gente no está acostumbrada al teatro, a ir a exposiciones o ver música en vivo, a menos que venga un artista afuera. Entonces, si es que tú le muestras en ese concierto un artista chileno de muy buena calidad, es muy probable que efectivamente acceda a ir a verlo en vivo. Sí, bueno, tu experiencia es la mejor historia de que los músicos chilenos abran los shows internacionales. Sí, súper bueno. Oye, ¿quién es? Llegó y se sentó. ¿Llegó y se sentó? Yo quiero saber quién es. Permiso. ¡Guardia! Compañero, ¿quién es? Pero, por favor. Juegue, ¿no? Yo soy Camilo Pefor, soy bajista de la banda Urbanos, aquí con Javier. Y llegué, ¿no? No fue como me pasé, pues. Llegó nomás. Llegó. ¿En qué está, compañero? Espera, ¿a qué viene? Sí, pues eso mismo. ¿Sabes a qué viene? Uy, vengo a. Ya se me va a ocurrir algo, no hay problema con eso. Ya. Ajú. Amigo, antes. Bueno, yo creo que viene a hablar de Urbanus o del. O también es parte del movimiento o de la banda nomás. No, de la banda nomás. Sí, de la banda. No, el movimiento está salido, ha sido un. Claro. Ya. Muy bien. Oye, hablando del movimiento, ¿cuándo fue? ¿Qué día fue que vinieron? El día domingo. Nos habían hablado que tenían ahí un evento. Cuéntame un poco del evento que se viene en el Arena Recoleta. Bueno, el evento que se viene, bueno, igual hemos estado difundiéndolo más o menos como 2 meses. Y está, o sea, igual ya estamos casi con todas las entradas vendidas. Uh-huh. Son 1000 entradas más o menos. ¿Cuántas llevan más o menos vendidas así al ojo? 850. ¡Wow! Vamos, que se puede. ¿Cuántas personas? Claro, bueno, lo hemos hecho solo, o sea, no tenemos un artista famoso ni nada, o sea, nosotros Urbanos, Desvalijados y Genitales son los que están parando un poco la existencia de esto. Estamos solos. Y las otras bandas que están dentro del movimiento que se les da mucho enganche también. Bueno, sin el apoyo de todos nosotros, de los músicos en sí, no. No existiría esto en realidad, porque igual hay que tener un poco de credibilidad. Disculpa por interrumpir los chicos. ¿Qué pasó? Línea directa, dominación. ¿De quién? Buenas y grandes tardes, me acabas de cortar. Gracias. No, sigamos. Se le cortó. Sí, estaban llamando. Disculpe, amigo, llamando. No, es que parece que ya sé quién era. Ya. Ya sé quién era. El que volvió recién que dijimos, ¿no? Ya, sigamos ya, bueno, bueno, lo importante que comentabas tú en el día domingo incluso, de que ustedes se movían y eso era lo que faltaba en esta escena. Sí, como, mucho. Como bueno, decíamos. Sí. En realidad sí, el cuento es que igual nos movimos por todo Chile, uh-huh, tocando y haciendo eventos. Bueno, igual
se demora un proceso más o menos de 3 meses en hacer un evento como de esta magnitud. Y también que te crea un poco la gente, igual cuesta su resto. O sea, disculpe que le interrumpa, amigo. Sí. Nos vamos con la segunda. Ah, está llamando de nuevo. Buenas y grandes tardes, estás en Dominando el Taco. Aló. 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 Háblale ahí. Aló. Hay cloro. Aló. Ahí está, pero está ahí. Pero si. Hábleme. Está escuchando por la radio. Es que está llamando por WhatsApp. Está conectando. Conectando, ya. ¡Uy! Se me cortó, qué pena. Ya, sigamos. Bueno, saludos ahí. Oiga, antes que sigamos, están llegando aquí cosas de saludo. Andrés López. Saludos a mi amigo Edu Fernández, el jefe. ¿A él, Edu? El cenario ahí, Edu. Se equivocó de programa. ¿Por qué están hablando, tonto? Gonzalo Andrés Smith, manden saludos. Hola, salud. Hola. Tito y Nostroza dice, buena primo, suerte en todo. Buena, perrito, salud. Y Miss Martínez Lefort, queremos escuchar a la Maca que cante Malas Lenguas. ya la cantó. Cuando terminemos el programa lo vuelve a ver y lo claro. Escuche. Y bueno, tenemos todavía, nos quedan temas para que siga cantando. Hay música, hay guitarra, hay ganas. Bueno, no sé en qué tema digamos, pero... Sí, en lo que ustedes se movían en entonces, moverse en, como banda, moverse claro. Como artistas para que funcione lo de la escena, funcione lo del rock o metal, claro. Que es lo importante. No tenemos la misma parada. ¿Dónde se nos va? ¿Por qué se va? ¿Se va? ¿No? ¿Para qué se cuida? ¿Por qué? Ya, no hay problema. Fanáticos de dominación.cl, lamentablemente tenemos que despedir a Macatora porque tiene un compromiso. Un compromiso, así que chuta. ¡Qué lata! Muchas gracias por la invitación. Feliz de poder mostrar mi música a la gente y poder contarles lo que estamos haciendo. Fechas: 1 de abril en Casa Pom, 8 de abril en Audio Música en la mega tienda de Chile España y el 29 de abril en la SC del Mall Plaza Gaña. Redes sociales. Macatorres.cl, ahí van a encontrar Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Igual mi Instagram es maca-torres, igual que mi Twitter, y mi Facebook es Macatorres Oficial. Muy bien, nos vemos en el show de Con Masónico. Ah, ¿verdad? Con Masónico, sí. 30, sí. Vamos a estar ahí compartiendo eso. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a usted. Bienvenido. Igual cuando quiera. Por favor, amigo. Sí, usted ya lo ya, bueno. Pásate, portero. Aquí. Mira, por lo que cambió. Chao, nos vemos. ¿Cómo está, cabros? Ya. Hola, ahora sí. Es que, ¿cómo se llama? Hay que supervisar a mi amigo que fue allá. Pero por lo menos mantenemos el pelo largo. No. Amigo, Pablo, por favor. Pero, amigo, es que. Mira, ¿cómo me cambió? ¡La puta! Me cambió la Maca Torres, pues, amigo. Está cagada la Maca Torres. Macaco Torres. Ya, yo quiero saber ahora. ¿Quién llegó? Es pesado, weón. No, bienvenido acá al amigo. También es de la banda, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quién es? Quiero saber quién es, compañero. Bueno, yo soy Brian Sepúlveda, baterista de Urbanus. Baterista de Urbanus. Sí. Oiga, Hábleme un poquito. Sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Pues vamos. ¿Ya? Amigo, dele nomás, dele con todo. Sí. Ya que estábamos hablando de. Oiga, que me llegó un mensaje a mí. A mí también. Mande saludo a Villa Lema. Bien, por favor. Saludo a Villa Lema. No sé. Un amigo de que estuvo el domingo también parece que le sacó la foto acá. Bueno. Es que después que se fue Macatorra ya no. No sé de qué vamos a hablar. Con Urbanus. Estábamos hablando de del movimiento y. Del movimiento. Yo vuelvo a insistir, eso de moverse, porque ahí nos quedamos como volando en la nube. De moverse como banda y moverse como movimiento, que es lo que hace falta también en la gran mayoría de las cosas, en la música, en algunas cosas de las artes, de que la gente no se mueve, no va a las cosas, partiendo desde el músico y desde el artista hacia abajo, que es el público.
Claro, ¿no? Bueno, igual eso conlleva mucho lo que un artista hace dentro de la música. No es una cuestión de decir, no va ni la cuestión, es una cuestión más que nada de pasa por el tema de la música que estáis haciendo. Porque igual, si nos ponemos a pensar, la Maca Torre lleva más gente que Urbano, ¿cachai? ¿Por qué? Por el estilo de música que tiene. Claro, que pero el asunto también... Claro, ella sí, tiene bueno, como una industria musical, ¿cachai? Más, está metida más en la cuestión de la teleserie, ¿cachai? Cosa que Urbano en algún momento puede pasar, pero por ahora no, porque... No se ha dado nomás, ¿cachai? Pero no es una cuestión de tampoco decir que la gente no va a la cuestión, es una cuestión más que nada de trabajo de la banda que está tocando, la música que está tocando. No es una cuestión de decir, qué flojo, bueno, no va a las tocatas. Es fácil decirlo, pero el trabajo es el que vale aquí, no vale nada más. O sea, en mi forma de pensar, no sé si estaría muy equivocado, pero... Sí, pues, mucho. No, mi amigo también quedó mal después de que se... Ya. No, yo no, yo estoy... No, es que me quedé sin música, por eso estoy cantando música, así que dele nomás, estoy arreglando la hueá. Oye, aquí Irma Zapata dice, oye, son Seco Urbanus, son lo máximo, me encantan sus temas, son lo más grande, y al vocalista la raja. Todos son secos. ¿Dónde tengo me la encanta mía, su música y la radio es lo mejor. Saludos a todos y con todo el fuá, dice. Bueno. Grande Irma, oye. Bueno, va acá. Son secos, ¿por qué lo han visto tomar? Son secos. No es igual todo. Hay una Zapata que nos escriba por el Facebook de Urbanos. No. Lo que pasa es que teníamos un grupo en WhatsApp que íbamos juntando. Espera. Última oportunidad al llamado telefónico. Buenas y grandes tardes, estás en Dominando el Taco. Aló. Aló, buenas tardes. Huguito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, compadre? Tanto tiempo sin hablar con usted. ¿Qué cuenta? No, solo no sé cómo está, ni tiempo en la llamada, así que... Está igual, ya... Ya estoy en Valpo, ya estoy chido. Bueno. ¿Ya te están echando de Valpo ya? No, estoy acá, estoy chileno. Me pasé, po. Cuénteme, compadre. ¿Y qué le ha parecido las bandas que están acá? Buenas, sobre todo a la señorita, la encantadora, y mandarle un saludo y querido. No, si se fue la señorita. Sí. Y si la está viendo, bueno. No sé. ¿Está escuchando nomás, Huguito? Sí. No está viendo. No, que tuve que saber hacerlo otra vez. Ok, compañero. Ok. Siga en la compañía acá de dominación.cl. Hace tanto tiempo que no estaba ahí acá, porque no llamaba ahí. ¿Ingrato? Sí, está ocupado, y ahora tengo, no. Tenía clases en las mañanas y estaba súper ocupado haciendo otras cosas. Ah, ¿verdad? Porque... ¿Ya está en las clases? Ya entró. Entré ayer. Ah, buena. Dale con Huguito, compañero, ¿sí? Yo voy a buscar no, música está... acá. Está rellenado con Hugo. Dale. Oiga, y, ¿entró ayer, no, entonces? Sí, ayer. Ya, muy bien, entonces. Le mandamos fuerza para este año escolar, no, este año de estudios, y bueno, usted sabe que aquí puede llamar cuando quiera. Es verdad. ¿Y vos? ¿Ya? Ya. Bueno. Sí, no, me alegro de escucharlo, así que te puedo escuchar. Bacán, Huguito, sí, bacán. Un abrazo, compañero. Bueno. Loca, un abrazo, compañero, que esté bien. Escucha, pues, weón. Sí, pues. Ya, nos vemos, compadre. Ya, un abrazo, chao. Chao. Oye, el Irma Zapata es la cuñada, dice. Oh. Claro. Andáis sabiendo. Es como que te estaban controlando, weón. Claro. Bueno. Son de ¿Qué más, amigo? ¿Está...? No, yo estoy arreglando. ¿Usted juega, amigo? ¿Sí? Usted juega, yo estoy haciendo la pega. Sí. Ya, oiga, amigón. Cuéntame. Nos llegó hace poco el lado Comic Con. Nos están llegando
los amigos de la Comic Con, ¿se acuerda cuando fuimos la otra vez? La Comic Con. Sí, la Comic Con. Qué manera de ver. Que ver comicones. Que ver, ¿cómo se llama? Artistas. ¿Qué fue que vino el año pasado? No sé. Superman, ¿se acuerdan? Superman de. Superman, ¿verdad? Sí. Ah, pero yo tengo foto con Superman, po. ¿Sí? Sí, po. Sí. Vos mismo, Superman doneado. Bueno, y nos llegó el lado Comic Con de Aldo Chapacase. ¿Del jefe Gorgori? Sí, se pintó de jefe Gorgori y hicieron un video ahí en la promoción de la Comic Con Chile. Yeah. Que hasta el momento es del el 26 al 28 de mayo en el Espacio Riesco, como siempre. A ver si es que vamos a estar allá, ya sea como Dominación o como Rock and Wrestling. Y amigón, amigón. Dele, el sábado 25 de marzo a las 18 horas en Avenida Recoleta, como siempre, número 480, Metro Patronato, con la entrada liberada, Generación Lucha Libre presenta un nuevo evento. Esto es la antesala al gran evento Fortuna Fatal del 2017. Así que ya saben, ya el 25 de marzo, lucha libre de calidad en Avenida Recoleta 480, y más encima, qué mejor, gratis. Así que puede ir el que quiera ir, ahí va a estar ¿cómo se llama? Generación Lucha Libre. Estuvimos también el otro día en la escuela de lucha libre que abrieron. ¡Ay! En el Rock and Wrestling. ¿Era el Rock and Wrestling? Sí. Ah, eso están auspiciando, de hecho, el evento que vamos a tener el 1 de abril en Arena Recoleta. Sí, pues sí, claro. Por eso. Le hacemos a toda la. A todos los eventos. Oiga, y había. Ah, no, después. Si es que llega, lo hablamos. ¿O no? Está en otra, mi amigo, lo veo triste. No, estoy viendo, ¿no? Música, ah, bueno, estoy haciendo la pega, bueno, despierta. Pero, ¿y no tiene nada de Urbanus? No, si no... ¿No trajeron música? Sí. Nosotros estamos en Spotify, pues. Pero me lo, a última hora, weón. Pues. ¡Búsquese en Spotify, pues! ¡Búsquese! ¿Qué tal esta weá? ¡Búsquese! Ya. No. Oiga, y... ¿Tú crees que no está jugando aquí, pues? Sí, pues, ¿cómo es la cosa? Encima no cambiaron la vamos a cantar. Oiga, y le voy a recordar el domingo 2 de abril, si es que no tiene plata y no se fue a WrestleMania y tampoco tiene plata y no fue a Cinemanía, vamos a estar transmitiendo y relatando y comentando el WrestleMania 33 a partir de las 18 horas aquí en dominación.cl con los amigos y colegas de Codebreaker, quienes ellos hablan de lucha libre chilena, y nosotros también, que hablamos de lucha libre, nos unimos en esta causa para dar la mejor entretención a través de dominación.cl. Si no tiene plata, acá nos puede ver. Si está cerca, nos puede traer unos tocomples, unos juguitos. Y hoy acá llegó nuestro amigo. ¿Cómo está? Lo estaba pelando. ¿Sí? ¿No? Ya. Así que para que estén atentos con lo que sea. Para que estén atentos a lo que se viene ahí con WrestleMania, porque tenemos concursos preparados y grandes sorpresas para todos los fans de la lucha libre, y bueno, los del rock, los del pop, los de todos los fans. Los fans de Urbanus, si quieren también. Oye, hablemos un poquito de Urbanus, porque parece que el domingo pasado no hablamos de la banda. No. Hablamos del puro movimiento. Sí, es verdad. Cuénteme un poquito. ¿Desde qué fecha existe Urbanus? Mira, empieza el 2011, cuando éramos otro integrante. Yo soy el que inauguró la banda. Y bueno, y se fue un poco arreglando, cambiando un poco de músico. Uh-huh. Y llegamos a lo que estamos ahora haciendo, ya el segundo disco de Urbanus, llamado Ruta 46. Y bueno, lanzando el tema Quiero Despertar, bueno, ahora se viene otro tema más. Antes del 1 de abril va a estar el tema con el videoclip lanzado en algunas radios nacionales. Y estamos en eso, difundiendo nuestro próximo segundo disco. Claro. ¿Creo? ¿Cómo eso? Creo. No, lo que pasa es que va a salir. Todavía está en... Primero va a salir como EP. Ya. Y tenemos como a fin de año sacar el. Posiblemente las mismas canciones del EP, pero ya dentro de un disco completo, con más canciones, más duración. Ya, muy entonces bien. Estamos ahí todavía
ciertas cosas que están preparándose para el lanzamiento final del disco, uh-huh. pero el EP ahora se viene claro. dentro de poco, como en un par de meses más ya estaría saliendo. Sí, mientras sí. tanto hay que estar atento a través de la página de Facebook, que es donde estamos concentrando como la mayor parte de la publicidad con los singles bien. Que vamos a sacar. Oye, yo siempre, a veces pregunto, a veces se me olvida, pero siempre digo, si yo digo Urbanus, ¿cómo se describiría en una o dos palabras la banda? Intenso. ¿Sí? Así, así, o sea, si yo te pongo Urbanus, sé que es algo intenso, sí. un rock intenso. Sí. sí. Hasta las canciones lentas que tenemos son... ¿Te buscaste? ¿Sí? Son intensas. Ahí te lo mandé al WhatsApp. Es que un poco la... ¿Cuál es este? Sí. Es un poco la onda que como que se empieza a generar entre nosotros eso. Ya, ya lo ponemos ahí. Bueno, entonces, ya que nos mandaron aquí un tema, ¿por qué no escuchamos Urbanus, amigo? ¿Le parece? ¿Ah? ¿Le parece que escuchemos Urbanus? ¿O no? Está... ¿Todavía está viendo a...? No, hable weá, amigo, no se ponga weá. Ah, no, todavía está viendo si hay música. Sí, pues sí. No, ya, pasen el titulito. Juegue, presente los temas. ¿Cuál me mandaste...? Quiero despertar, puede ser. Listo. Ya. Preséntelo usted mismo. Bueno, lo dejamos con Quiero despertar, un tema que se van a sentir un poco identificado. Ya. Bueno, este es el primer single del disco. Dele, dele. ¿Qué? Bueno. Dale, dale. Esto es Quiero despertar, este es el primer single de nuestro nuevo disco, Ruta 46, el cual espero que se sienta identificado y le guste mucho. Aquí va. Urbanus en Dominando el Taco. Yeah.
juegue. Ahí estábamos escuchando a Urbanus con el tema Quiero Despertar. Pero... ¿cómo se llama? ¿Por qué quiero despertar? ¿Me podrían contar? Porque básicamente la canción trata de... se me olvidó. No, no, se está olvidando, sí, todo esto. No, mucho la canción habla básicamente de... Es como el tema súper interno de una persona que está como chata con su vida, con el tema de partir una pega que no es su pasión, no le gusta, una vida que... en donde no está vibrando. Entonces básicamente el tener que aguantar el día a día que eso significa, las levantas temprano, transiteas, todo ese tipo de cosas. Entonces llega un momento en que lo único que quería es despertar nomás de este sueño horrible. Es como querer salir de la monotonía de Santiago. Claro, va por ahí el tema, entonces por eso es quiero despertar. Y bueno, el video fue un hermoso primer hijo medio deforme, pero que se quiere con mucho cariño. El primer video. El primero. Ah, entonces fue aprender harto. ¿Sí? Cachar con quién hacer los videos. Cómo termina el tema de la edición final. Como un poco que, todo ese tipo de cosas que ahora pretendemos que salgan mucho mejor para el siguiente single, que de hecho es el Despecho Natural, que tiene un tema súper fuerte. También es nuevamente una edición súper intimista de una mujer que ha lamentablemente contraído el virus del SIDA. Fuerte la letra. Hay harta gente que se identifica con esta letra, y también hay muchas mujeres también que fuerte que le llega. Escuchar. Sí, era el Facebook Live. Claro, entonces ahí básicamente por ahí estamos orientando los esfuerzos primarios. No estamos tocando tanto como hemos tocado en otros momentos, pero por lo mismo queremos que los singles salgan en la mejor calidad posible en el aspecto sonoro, que los videos sean una cosa atractiva, que representen lo que queremos representar. Muy bien. Entonces estamos como un poco por ahí y bueno, preparándonos ahora para el jueves. Para jueves. Pasado mañana tocamos. Exacto, aquí cerquita en el barrio de Bellavista, en el Occidente, en el clásico. ¿Y cuándo más? ¿Después de los jueves hasta el...? Bueno, tocamos el jueves 23, justo en el partido de Chile, pero vamos a tocar como tarde, así que después del partido de Chile más o menos... Es nuestra protesta anti-AFP. Claro, somos como los que cerramos el show. Y después viene el 1 de abril, que es en Arena Recoleta, el gran certamen. Y después viene el tema de... el 6 de mayo en El Huevo. Y... después de eso, el 22 de abril también tocamos en el Auxio, pero ahí van a hacer un documental, sí, de nosotros. Pero eso, la documental. Gente que, claro, que nos sigue en Valparaíso, el 6 de mayo, como dijo Javier, claro, la gente que vamos a estar tocando en El Huevo. Claro, el anuncio lo van a pasar por alguna radio allá también, igual va a estar harto difundido. Y después viene, bueno, el 6 de mayo, y después viene en junio el Ex Mundo Mágico. En julio el Gallinero, que vamos a tocar en Concepción. Y bueno, hasta fecha. O sea, tienen el año listo prácticamente. Claro, tenemos hasta noviembre que otro Recoleta, otro festival que se va a repetir, pero vamos a hacerlo con la Hora del Terror. Así que buenísimo. Así que vamos a estar tocando todo el año en relación a demostrar nuestro disco. Muy bien. Oye, quería preguntarle que a mi amigo Víctor que nos contara qué está haciendo acá, porque yo primera vez que lo veo acá. Acérquese ahí al micrófono. Sí, a Cooper, no sé qué le pasó a Grizzly, a Álvaro. Ya viene Grizzly. Bueno, yo me integré hace 2 semanas atrás, aparte de hablar de la banda y conversar, hablar un poquito de contingencia. Eso. Y hoy día traigo un tema latente, creo que en toda la sociedad, que es la violencia. Estábamos hablando de intensidad. Claro, hablando de intensidad. La voy a
la voy a graficar en ciertos casos para que ahí nuestros amigos de la banda puedan ir expresando su sentir acerca de esto. Esa es la idea, que todos nos metamos en el tema y veamos de qué es lo que quiere hablar acá nuestro amigo Víctor. Ya. Puta, vivimos en tiempos duros, oscuros, en los que cualquier cosa es una pelea. Lo vi cotidianamente en el metro, un weón choca con otro porque el metro no pasa y es la cagada, son como para allá, como para acá. Y quiero saber qué piensan ustedes, qué nos pasó en algún punto. Nos idiotizamos con la tecnología, nos idiotizó el mismo sistema. ¿Qué hizo que nuestras reacciones sean cada vez más violentas? Yo le echo la culpa completamente a la educación. Completamente, sí, pero en serio, se le echo entera la culpa al sistema educacional, al enfoque en donde están planteando la educación. No tanto por un tema así como de, oh, están sacando horas de filosofía, oh, están sacando horas de música, porque encuentro en realidad que eso es una cosa de hacer importancia. Son mis materias, eran mis materias favoritas en el colegio, pero no encuentro que sea realmente importante. Pero mientras en la educación no se enfoque cuando los seres humanos son niños en una cosa súper útil que es, no sé, control de las emociones, aprender a identificar lo que sienten, que es una cosa que uno como adulto ha tenido que pasar duras pruebas en la vida para poder lograr. Si un niño aprende a hacer ese tipo de cosas, la sociedad sola se va a tirar para arriba con un asunto de valores mucho más fuerte. Entonces no vas a necesitar estar sacando leyes para que la gente no le pegue a los perros. ¿Cachai? O sea que es una cosa violenta. ¿Pero va solo en educación o va más allá? ¿Es un tema cultural? Porque claro, un tema es la educación que te pueden enseñar en una institución. Si bien hay una responsabilidad por parte de profesores y entidades que están dentro de la misma institución, hay un tema cultural que también es bajo. O sea, tenemos un 82% de niños que no tienen comprensión lectora en Chile. Y tenemos un montón de personas que aún son analfabetas en un país que se supone está dentro de un ranking de los 20 más felices, que salió antes de ayer en el ranking de la felicidad. ¿Qué pasa? Yo creo que va más allá de la educación, pero quiero saber qué piensan ustedes. Que esos rankings de felicidad, ranking, o sea, a ver, lo preguntaron un viernes en la calle y ponte a contar la gente que anda caminando con una sonrisa. Lo preguntaron un viernes, después de las 6, habían pagado recién, y se hicieron el 31. Claro. Sí. Entonces, no, yo ahí, o sea, honestamente siento que, justamente, hay un tema cultural, por supuesto, o sea, uno ve violencia en todos lados como una cosa normal. Tú lo mismo lo dices, el tema del metro es algo de todos los días. Pero por lo mismo, si la cultura debe cambiar, no va a cambiar de forma masiva. Va a cambiar como un proceso individual de las personas, yo creo. En la medida en la que cada persona empiece a preocuparse de sí mismo y deje de mirar para afuera y deje de encontrar excusas comparándose con el resto, yo creo que ahí solo va a empezar a generarse el... Claro. El cambio cultural. Sí, lo que pasa es que igual hay harto individualismo en cada chileno. Es decir, aparte de ser individualista, somos súper reactivos. Si ocurre un problema, una discusión, uno no sabe. Si uno está en esa discusión, uno no sabe realmente cómo reaccionar. Por ende, uno reacciona mal, uno trata mal a una persona o genera hechos de violencia. Bueno, va un poco a lo que señalaba el compañero aquí, que nunca te enseñaron a manejar las emociones. ¿Cachai? Si a lo mejor, no sé, fuéramos más, tuviéramos mejores horas para repartir el tiempo, porque una es la educación en los colegios, pero otra es la casa. Un papá que se pidió, puta, no sé, 9 horas trabajando, más 1 hora de colación, más 2 o 4 horas en una micro, tenía ya 10, 14 horas más 8 para dormir saludablemente, ya no te queda día. ¿Cómo educáis a un niño? ¿Cómo le enseñáis a manejar sus emociones si ni siquiera tú podés manejar las tuyas? Nos ha quitado tiempo valioso, y creo que es el... Por más que mucha gente busca el dinero para satisfacer necesidades, creo que estamos pagando con algo más caro, que es el tiempo. Claro, es una de las virtudes de vivir en una sociedad capitalista, ¿no? Exactamente. Vivimos preocupados del dinero. Ahora, quiero tomar una palabra que usó el compañero aquí, que es
normal. ¿En algún punto hemos normalizado la violencia? Sí. La violencia está súper normalizada. Casi como de... Acércate al mundo, ¿sí? Dormido. Acércate. ¿Ahí? Dale. ¿Por ahí mejor? Dale. Es como... Por ejemplo, o sea, entre los amigos, si te pasa una situación, no sé, oye, sabes que un tipo me chocó en la calle, sabes que nada, pues no tengo puerta, nos tiramos un par de palabras y le saqué la cresta. ¿Qué hay de ganador? ¿Qué hay de violento? Es una cosa cultural. El buscar ganar, sobre todo. Y es un poco una visión súper así como de macho primitivo, unga unga, ¿cachai? Así como, no, así yo le puedo pegar a todos. Que es una cosa que comienza en la adolescencia, cuando los niños en la búsqueda de la identidad empiezan a juntarse con clanes y empiezan a hacer estas como competencias medio burdas sobre quién viene de la población más flight. Es que ahora va un poquito más atrás ligado. ¿Cómo no vaya a buscar ser mejor que el otro si desde chico, desde pre-kinder o kinder, te están enseñando a sacarte notas superiores al resto para ser mejor? Por eso. Justamente, ¿cachai? Yo digo que la nivelación va ahí, por eso digo, la, ¿cachai?, educación, sí, en la educación es donde yo ahora siento que está la base del tema. Ahora, o sea, como que en primero básico no deberías tener una profesora, deberías tener así un psicólogo infantil haciéndote clases. Bueno, la educación es holística, como Nueva Zelanda, te tiene en el punto de hasta los 9 años amar la tierra como tal, vea usted que cómo la conoce, cómo se materializa con ella. Y ahí a los 9 años le preguntan al niño qué es lo que quiere ser. Y en base a lo que quiere ser el niño o su experiencia vivida, lo van formando en eso. Y creo que hasta ahora no han tenido problemas. O sea, y son modelos de educación que se han aplicado en varios países. Pero creo que estamos lejos todavía acá. Son que tienen un índice de producción per cápita gigante. Son un país desarrollado y tienen solamente 4 millones de personas en todo el país. Claro que sí. 4 millones de personas. O sea, son menos que solo Santiago. Entonces, ahora, y por eso tú decís, pues hoy día nosotros acá tenemos un 82% de niños sin comprensión lectora, porque en un sistema que no se preocupa de quién eres tú como persona, ¿qué motivación vas a encontrar? Ninguna. Sí, yo por eso mi postura, no digo que sea la verdad absoluta, pero yo no puedo entender la solución de otra forma si no es a través de la educación, de las emociones. Como en la primera infancia. Es el pilar. Debe ser el pilar. Ahora, agarrando un poquito el tema de, como les decía, voy hablando de la violencia en varios términos, voy a tomar de tus palabras que era un poco de macho unga unga. ¿Qué piensan del caso que ahora está bullado porque quizá ha sido uno de los crímenes dentro de los pocos más horribles que se han cometido? ¿Qué piensan del caso de Nabil Arrieta? Es que ahí es donde está, yo siento todo lo que... No voy a hablar en específico de los hechos, pero ponte a pensar qué tiene que pasar en la mente de una persona así para que esas sean tus conclusiones internas al momento de actuar hacia afuera, ya sea a nivel consciente o inconsciente. Pero si esas son las conexiones o las conclusiones a las que tu experiencia de vida te lleva a tirar a la parrilla, imagínate todo lo que falta en esa persona. Pero también no estaría dentro de un marco cultural que le vivimos ya, no a nivel social, sino mundial, que se instauró un poco el volviendo al macho unga unga de chico de la infancia, se te educó en la base de el macho sale a cazar y la mujer se queda en la casa cuidando a las criaturas, a los niños, y así siguió por el resto de los tiempos, donde dentro de un esquema en el que el hombre tenía la razón de todo y no se le podía, y ahora los tiempos cambian pero la violencia sigue. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa como sociedad? Como que no hubo evolución. Claro, cambiaron los tiempos, cambiaron las tecnologías, cambió todo, pero el cerebro quedó en el 50. Pero, o sea, ¿por qué no? Yo lo siento como una cosa evidente. Si no tienes en tu experiencia de vida una herramienta para hacerte un par de preguntas súper simples. Como por ejemplo, ¿por qué hablamos de derechos humanos? En vez de hablar de los derechos del hombre y los derechos de la mujer, hablamos de derechos humanos. O sea, eso solo debiera darte una pista.
de un concepto de igualdad. Exacto. Empiezas a masticar el tema, pero si no tienes el motor del cuestionamiento dentro tuyo, lo único que vas a hacer es, va a ser crecer siendo un tipo reactivo, que era como lo que decía Brian. Vas a ser un tipo reactivo, te va a pasar una cosa y vas a reaccionar. Nunca vas a tener tú la capacidad de tomar las riendas y ser tú el generador de acciones. ¿Y ustedes como banda en algún tipo de labor social se sienten colaboradores a cambiar este modelo o esta historia? En gran parte, bueno, que todos no estamos de acuerdo con la violencia en ningún tipo de formato y caso alguno ni nada. Así que lo posible, nosotros llamamos a todos que se controlen y tengan una mejor vida. Sin embargo, sí, un poquito cambiando de tema, se tacha siempre el rockero como alguien rudo, violento, fortachudo, violento. Nosotros no queremos expresar eso. Nosotros queremos expresar que todos podemos ser fan del rock, siendo cualquier tipo. Puede ser una persona homosexual, o puede ser una persona con depresión. Por eso nosotros llamamos como un tema de acurrucar a toda esa gente que nos quiere escuchar, nos quiere ver tocar, y en el fondo que disfruten, no que hagan de la vida de otros una miseria. Las temáticas de las canciones es en donde va principalmente las temáticas de las canciones son todas las que hablan de esto. O sea, por ejemplo, el mismo single que está por salir ahora, Despecho Natural, es un poco una forma bien... la letra en sí es como una especie como de rayos X del entorno psicológico de la persona en la que, de la que se está hablando, que busca de una u otra forma generar un cuestionamiento, generar empatía, generar compasión ante ciertas cosas que pueden llegar a pasar en la vida. Porque si no es a través de valores humanos, no llegas a ser mejor. Claro. Cuando, en la medida en la que todas las cosas te calzan, como por ejemplo, todos somos iguales ante ciertas cosas. Claro, cada uno en su personalidad es distinto a todos, pero eso no necesariamente te hace mejor ni peor. O sea, es que ninguno debería estar sobre ninguno. Entonces, cuando justamente dentro de las individualidades de cada persona entiendes la igualdad, justamente empiezas nuevamente a masticar una idea que te empieza a dar nuevos patrones de conducta en tu vida. O sea, de repente, no sé, pues, ese tipo de tallas súper simples que de repente uno se tira entre amigos que son, que eres gay, como si eso fuera una cosa despectiva. Claro. Son cosas culturales. Claro, no seas niñita. No seas como niñita. Como si ser mujer fuera un signo peligro, de debilidad, fuera signo, claro, de diferencia en mala. Bueno, yo rescato una buena de Iggy Pop, si no me equivoco, que el loco citaba que no le da vergüenza vestirse de mujer porque ser mujer no debería darte vergüenza a nadie. Es así de simple, deberíamos ser iguales ante la ley y ante todo. Oye, en el Facebook Live de lo que estamos comentando, Leslie Caro Morales dice: solo en referencia a la educación primaria, les comento que actualmente se está velando más por la inteligencia emocional del niño que por la cognitiva. El constructivismo del aprendizaje existe y ya está instaurado en los jardines infantiles, dice Leslie Caro Morales. Fantástico. Fantástico, sí. Me agrada leer comentarios así, saber que la gente que está estudiando o la gente que está trabajando en el área educacional tiene instalado otro chip, tiene un cambio de mentalidad y no va a ser solamente un replicador de materias como eran algunos profesores antiguos. Yo tuve profesores muy buenos y tuve profesores que pescaban un libro y te lo leían de corrido y terminaba la clase y te hacían una pregunta del libro y toma tu 7. ¿Cachai? copia el libro. Claro, ahora me da gusto escuchar que sí hay un cambio en el modelo educacional, y creo que empezar desde abajo es la base. Claro, o sea, ya hace por lo menos un periodo como de 10 años nos hemos ido llenando cada vez más de jardines infantiles en Montessori y ese tipo de cosas que son fantásticas. Si ahora lo que tiene que pasar es que eso tiene que empezar a expandirse, ahora eso tiene que mantenerse en primero, segundo, tercero básico y así, hasta, digamos, encontrar un sistema educacional
que te permita tenerte a ti primero como individuo feliz, para que desde esa impronta tengas ganas de conocer el mundo, para que esa impronta cuando te cuenten, cuando te toque tener historia, haya una motivación por conocer la historia del ser humano. Una generación de diálogo que tú veas así como, oh, ¿qué ha hecho el ser humano en toda la historia pasada? Pelear entre sí. ¿Y qué han logrado? No sé, todavía siguen países divididos, todavía se hablan 1500 idiomas distintos, todavía hay discriminación en miles de años de historia humana y no ha cambiado nada. O sea, entonces, el Esperanto, si no me equivoco, que trataba de unir una lengua universal, se lanzó como en el 79 y nunca prosperó. No, es que eso, había un millón de es que eventualmente va a terminar siendo el inglés. O sea, yo no creo que haya necesariamente la necesidad de construir un idioma universal. Va a terminar siendo el inglés. Todo viene en inglés, los programas los hacen en inglés, los lenguajes de programación computacional están en inglés. Las porno se hacen en inglés. Las porno están en inglés. Lo que más sabe. No, es que acá JT Barrera dice, oye, dile al DJ que deje ir al baño cada rato. Eso. Para redondear un poquito el tema y para dar un paso a la segunda vuelta, vamos a dejarlos con un tema de Motivo, los chicos hardcore punk, que se llama Te ves en democracia. Oh. Cuidado con la tele. Dominando. Ya aquí dominando el taco con música y contingencia nacional. Exacto. Con el hashtag Piñera Presidente, síganos. Ah, no, me equivoqué. ¡Ah! Me pillaron. Soy de los fachos pobres. Claro que sí. Agarremos el segundo tema. ¿Cuál? Ya que lo tiraste a la palestra. Dale. Tenemos candidatos. Hoy día, para alegría mía, no soy muy partidario de la política, pero me gusta que haya personas distintas, menos que los mismos buenos de siempre. Se tiró la. No, pues los mismos candidatos, no digo que tiró groserías. Ah, los mismos candidatos de siempre, honorables sí. Candidatos. Sí, no, que se llenan los bolsillos robando, pero son honorables. Sí. No, candidatos no. Ah, pero oiga.
hoy día se postuló la Beatriz Sánchez, pero más allá de la Beatriz Sánchez, que encuentro que es una mina que es brava para decir las weas como quiere, quiero saber qué piensan acerca de que se lance su candidatura una persona hoy día en Quinta Normal que está siendo procesada por alrededor de como 12 delitos, que lo iban a ver a La Moneda, que hizo empresas zombies para poder desmarcarse del pago de impuestos. ¿Cómo se llama la Y actual? Es Tatán Piñera. Arrancó del Banco Tal. Arrancó del Banco Tal. Así, no, así no, empezó. Oiga. Así no, empezó. Le robó la tarjeta de crédito al. ¿Cuál era? ¿A Claro? ¿Claro? La, ¿cómo se llama la mina? ¿Cómo se llama? La mujer que se lanzó hoy día es Beatriz Sánchez. Una mujer. ¿Quién es? Es parte de la Radio Bio Bio. Periodista. Fue periodista, fue compañera de Alejandro Guillén en los noticiarios de la red. Bueno, hace mucho tiempo atrás. Las dice como quiere nomás. Las tira como. Poca censura, diríamos. Claro, sí. Tiene poca censura. Y ahora quiero saber qué opinan de Tatán, el de brazos cortos, pero que roba harto. Dominando el taco. Mira, yo pienso imaginar, que siempre va a pasar lo mismo. Siempre van a haber personas que van a. O sea, van a estar en partes corruptas. Van a estar metidos en las cuestiones corruptas. Y después van a salir. Después van a ingresar de nuevo. Va a siempre pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente la aguanta. La gente no reclama, la gente pero no. Lo de Piñera en un caso grave. O sea, que ¿Puerta abierta? ¿Giratoria? Giratoria. Claro, sí, siempre va a pasar lo mismo. Sobre todo en los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos son públicos. Y la gente a las finales se encariña que los callen, po, bueno, si esa es la hueá que pasa. ¿No? Sí, impresionante. De hecho, si tú te pones a hacer como una retrospectiva de lo que ha hecho Piñera últimamente, él prácticamente ha estado en 8 casos de corrupción aquí en Chile. Él ha estado muy involucrado. Así como, más de la mitad de su gabinete. ¿Cuánto del gabinete están metidos también? No, más de la mitad. Más de la mitad de su gabinete metido en hecho de corrupción más también. De la mitad. Sí. Y otra cosa, un hecho importante es de que él dobló su fortuna, duplicó su fortuna cuando él fue presidente en paraíso fiscal. Claro, sí. ¿Van a hablar de política? Ahora, oiga, pero ahí, o sea, por ejemplo, ya, eso no es una cosa que tú uno le pueda tirar exclusivamente a Piñera. O sea, ¿quién se salva? Ah, sí, buen punto. Ampliemos el tema entonces. Oye, antes que sigamos, ya que dije Piñera presidente, cambió el hashtag. El número 1, Beatriz Sánchez presidenta. Número 2, Piñera delincuente. El número 3 es Andrés Saldívar, quien como retroceso en el Senado, dicen, es nuevamente presidente del Senado el chico. Me estáis jodiendo. Sí, así que. De nuevo. Más de lo mismo como tengo una polera. Ese viejo ha estado como 50.000 años ahí. Más de lo mismo. Yo de cuando nací, ese viejo estaba ahí, po. Sí. Si ya era chico. Ya era viejo. Ya no crees el hombre. Como el Pablo Honorando en los tribunales. Ese weón nació en tribunales. Él vive al lado, si tiene una casa. Así como cuando nosotros íbamos al Caupolicán, amigo. En todo caso, con temas de política, eso es súper radical. No, es como ahí no me siento necesariamente un ejemplo de nada, pero yo siento que lo único que hay que hacer es votar nulo y mandar todo el sistema a la cresta al tiro. ¿Cómo uno manda el sistema a la cresta votando nulo? Porque votando nulo básicamente haces caer el cuento de la elección del presidente. Tiene que haber un 50%. Tiene que haber un 50% de elección. Si no hay un 50%, nadie queda elegido. O sea, al final, basado en las leyes actuales, van a seguir haciendo revotaciones y revotaciones y revotaciones hasta que salga el mal menor con 3 votos. Pero ¿cachai el precedente histórico que sería eso? Sí, sería un precedente bastante. Yo siento, a mi forma de ver, una verdadera expresión de protesta. En vez de juntarse, marchar, porque al final, oye, hay una marcha por todos, como que al final nadie pesca. No, la marcha ya no sirve. Las marchas perdieron fuerza igual. El mismo Piñera creo que mató las marchas. ¿No? Marchemos porque las marchas vuelvan a ser marchas. ¿No? Claro. Justo que se justamente. Entonces, no sé. Yo, marchas yo a la diría, sana. Todos voten nulo que el sistema se haya lo cresta el tiro nomás. Caos. Pero aquí el amigo tiene razón. Ahora, caos. Es que el amigo tiene razón, que en el gobierno de Piñera también como que se reprimió harto la marcha, junto al... Incluso la Inspire. Gente. Sí, junto, incluso la gente, ¿cómo se llama? Influenciada por los medios. Claro. Ay, ya están marchando ya. Pero imagínate después Hinspeter formalizado. No olvidemos de la ley Hinspeter que más de antiterrorista, claro. Tenía harto de terrorista. Imagínate, ¿qué pasó con Hinspeter después? Formalizado por hechos de traspasar cocaína a Chile.
Oye, si hasta el weón que acusó a no sé cuántos anarquistas del caso Bomba y la weá ahora está defendiendo a los pagos que se robaron la plata, weón. ¿Quién se ahora, salva? Ahora yo me enteré de que Trump había llamado a la Bachelet para interceder a Bolivia, weón, para meterse a Venezuela. ¿Ya? Sí, de... Claro, van a ir a poner una muralla a Venezuela. Es como una cosa así de... O sea, la Bachelet está dominada por el papi allá arriba, po. Sí, po. Oye, pero si... Sí, de los 70, de cuando Nixon vino a dejar la cagadita poniendo plata para la dictadura. Sí. Ah, de ahí que nos tienen agarrados los codos, po. Claro. ¿Cuánto favor político nos dé la señora? Bueno, oiga, hablando de favores políticos, tenemos un favor aquí con los amigos de Urbanus. Si escuchamos otro temita de la banda, ¿le parece? ¿Le parece escuchar otro tema de Urbanus? Paso. Está ahí aburrido. Ya no importa. ¿Con ese mismo? Ya juegue. Ya, juegue. ¿Quién nos lo presenta nuestros amigos invitados acá? Dice El Chantao. ¿De qué se trata? ¿Qué bueno, este tema se llama El Chantao. Es tema de un single de nuestro primer disco. Y bueno, va todo este tema va dedicado a todas las personas que son fiesteras. Que tienen el problema del exceso de carnaval. Claro. El exceso de carnaval. Que son finos para decir que son carnavaleros. Bueno, bueno, es delicado. Pero pal güey. Okay. Claro, y sufre de hipertermia bucal. Ya. Claro. Los que se rehusan a que termine el 18 también. Ah, que siguen y siguen y siguen. Claro, o sea, eso que es martes. ¡Ivo! Este tema va dedicado a todos los. A todos los chantados de Chile que les gusta un poco la chicha, estar un poco más al 18 que lo alargan todo el mes. Bueno, todo el año en realidad. Ya, vamos al tema. Entonces, escuchemos. A ver si funciona el tema. ¡Ivo! Paso. Se mandaron una acá por. No pesca el tema, saben que lo mandan. Ahí sí, ya, El Chantao entonces. Estos Urbanus dominando el taco. He prometido parar, pero no puedo
escuchando a El Chantao de la banda Urbanus. ¿Usted está chantado, amigo? ¿No? ¡Ivo! Yo soy un hombre sano, deportista, que me gusta el rock y la lucha libre. Por favor, amigos de Urbanus, díganos qué fechas se nos vienen para ir a escuchar a esta banda en vivo y en directo, aparte de la del Rockoleta. Bueno, este jueves tocamos ahí en la Oxio, Oxirock se llama la tocata. Y bueno, el 1 de abril en el área de Recoleta de nuevo. El 6 de mayo, el 22 de abril de nuevo en la Oxio. Y volvimos a El Huevo el 6 de mayo. Después de eso en julio ya tenemos el Ex Mundo Mágico y ahí vamos haciendo más tocata en la otra fase. ¿A qué hora empieza? Bueno, el de la Oxio empieza a las 9 y termina a la 1, y la Arena Recoleta empieza a las 2 y media y termina a las 1 de la mañana. O sea, hasta el otro día, si Dios quiere. Nosotros tocamos el carnaval, va a estar enorme y ustedes también van a cubrirlo, así que sería bueno. Vamos a mandar. Entonces, ya saben, ya Urbanus, también el movimiento Rock o Metal, y cualquier información, como siempre, rockandwrestling.com. ¿O no, amigo? Es muy tarde. ¿Sí? ¿Será? Sí, rockandwrestling.com. Oiga, entonces, a mi nombre, Cristian Blas, me despido, no sé, Víctor, Álvaro, acá los amigos de Urbanus. Un saludo a todos los que lo escucharon, muchas gracias. Y un saludo al grupo de WhatsApp de los amigos de Urbanus, que ahí están no todos los días alegrando. Una mañana. Bueno, chao. Esto ha sido Dominando el Taco, amigón, y se viene el cuchitril para que no se despegue de las intimidades de dominación. ¿Qué? El cuchitril. Antes que nos vayamos, vamos a dejar un temita de una banda nacional que se llama Unchain. El tema es Grises, para que le pongan oreja. Esto fue Dominando el Taco, nos vemos el domingo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Vámonos! Muy tarde ya. Eso es todo, amigos.